Vengo yo y vengo preocupado porque tengo los... La verdad que... Porque mirá esto, es terrible. Mirá, dice... Bajó... La esperanza de vida bajó 1.8 años por el coronga. Por el coronavirus. Por el COVID. Estoy debiendo vida, capaz. ¿Cómo que está debiendo? Mirá, si estoy debiendo vida. Si me pasé. ¿Cómo hay va a estar? Pero no se puede. ¿Cómo se hay un montón de gente vida? Que se va a morir en retroactivo. No, no va a pasar. No, Julio. Que viví un año y ocho meses de más. Claro, pero no es matemático, no es exacto. Pobre patrón. Ay, por favor. En todo tiene que haber un pobre patrón. Ayer no me trajeron. Querían armar el comité de base. Salió otro audio más. Ajá. Ayer el escándalo que armé ahí en fiscalía. ¿Cómo puede ser que se le decía a Preve y usted no? No se lo dieron, a una loca de búsqueda, una mina. No sabe qué hizo la buena. ¿Usted lo pidió al audio? Y yo voy siempre, ya dejé como 4 cassés. Pero además usted no lo deja. Ayer fui y dije por lo menos que me devuelvan los cassés. Para usar para grabar. Déjense otra cosa. Capaz es el formato. Dice, loco, no, acá no dejaste nada. Es que no dejé culo negro. No, bueno, Julio. Nomás. Pero no insulte. Vamos afuera, le digo. Yo te voy a dar a vos. Porque al final te toman el pelo. Uh-huh. Todos los días pasando antes de ir a tomar el ónimo y alguna novedad, alguna joda, algo. Pero pasa que capaz que es como usted lo pide también. Claro, ¿no? Julio, ¿y cómo le voy a pedir? ¿Algo picante, le digo? ¿Algo picante ahí? ¿Por qué guiña el ojo, Julio? Y muestro, esas cosas va conversando. Muestro 20 pesos, digo, para que vean que tampoco quiero abusar. Bueno, pasa que también por 20 pesos, perdone, pero... Ah, bueno. Yo me imagino... No me puedo comprar un alfajor de arroz es la base, ¿entiendes? Está, se ve que es cuánto tienes, cuánto vale. No, bueno, Julio, pero me imagino ya que veo. Lo que tienes son era años por plata, de periodismo. Ah, ¿qué periodismo? ¿De qué periodismo me hablas? Viene uno y te dice, Tomás estos audios. Periodismo de investigación. No, bueno, Julio, pero eso se consigue. ¿Qué se consigue? Julio, ¿no le puede decir a su señora que le haga un audio casero? ¿Pensó? ¿Qué es? ¿Hay videos de eso también? Porque un muchacho... ¿De qué? La otra vez me cuenta que en el boliche digo, ¿qué pasa con el Octavio? Me dice, no, dejá. La señora le encontró un video casero. Andan unos relajos bárbaros. Yo creo que no estaba hablando de eso, ¿no? ¿Qué es bien eso? Porque no me supieron explicar. Sí. Y se quedaron todos callados y algunos se reían. Ajá. Qué raro, Julio. Qué misterio. No, mi señor. Debería volver a preguntar hoy en el boliche cuando vaya. Audio, video casero, ¿no? Se hace eso. No bueno, sé, creo que no está hablando de otro tipo de yo preciso video lo de que fiscalía. Es más privado. Julio, sí, preciso lo de fiscalía. Por las dudas no vaya a pedirlo así a fiscalía. Pero bueno, así que... Bueno, ¿tiene algo para decir de lo que pasó con Iturralde? No, bueno, pero le pregunto. Sí, pasó una noticia que sacudió lo que es el panorama nacional. Me imagino que tendrá su análisis, que habrá investigado algo. No se trata de hacer un análisis, es que vos decís... ¿De la justicia militar se filtra algo? No. Entonces, cuando vienen y te dicen, la verdad que eres mejor cómo funcionan los tribunales de honor y los tribunales de la fuerza que como la justicia ordinaria, que ya la palabra te lo dice. Ordinaria. No, bueno, pero ordinaria por corriente, Julio. Tapa el chisme. Va. Yo, sinceramente, ya no podés hablar con nadie, porque todos te graban y todos están para el chisme. Que venga que venga el trolo de lente, que venga Colinos, porque son todos los mensajes, lo que me dice. Bueno, lo que pero esto no es chisme, esto no es chumerío. Esto es chisme. No, bueno, lo decís. Está hablando de la fiscal, se está sugiriendo que se puede presionar. Entre el último novio Pampita y... No, Pampita está casada hace rato. Bueno, entre el último marido Pampita, que siguen felices. Y es político. Y el otro que engañó a la... No, a bueno, la mina con el travío. Está bien, pero. Pero esto no tiene nada que ver, Julio César, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Entre medio hablas de Insaurralde. Iturralde. Sí, bueno. Iturralde. Que van a poner una mina ahora.
Bueno, usted habla de quién lo va a... En el directorio. Sí. No sé si estará casada. Qué vergüenza por el marido. ¿Cuál es la vergüenza? Al contrario, qué orgullo para la familia, me imagino. Eso es lo que decís vos, pero... ¿Y qué tiene que ver si está casada? O sea, bueno, pues tiene que opinar el... de un montón de cosas. Si no tiene marido, ¿y cuál es el problema? Es el problema. ¿Con no qué fundamento va a opinar? Y con el fundamento de lo que piensa, lo que cree, sus creencias, su convicción y su ya parte. Ya dijeron las cosas, lo dijo su el presidente. Las cosas del Partido Nacional se resuelven en asado. Y ella va a ir al asado. De varones. Asado varones. De varones, porque dijo eso. Presidente que también va a cambiar la ley de género. Va a proponer cambios. Si empieza a ir ella a los asados, van a dejar de ir los otros. ¿Por qué van a dejar de ir? No podía hablar, hay una mina, no podía hablar. Oh, lo que dicho que tal cosa, lo que se hacen los asados. ¿Cómo hay una mina, no podés hablar? Y no podía hablar. Oh, mirá esta, vos, qué bueno. No, Julio, no, bueno. Mirá la que entró a militar. Uy, no, qué rancio esto, Julio, no. No se puede. ¿Cómo mirá la que entró a militar? Pero bueno. Julio, pero. ¿Cómo se van a mandar fotos? Por favor, ¿no? Claro. No se manda, se muestra. No, mirá lo que. Mirá. Julio César no funciona así y creo que usted está un poco. O sea, si usted. ¿Vos va? Usted va a. ¿Vos va? Asado. ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Ha sí, sido? Voy, sí. ¿Ha sido a uno? ¿Asados de valores? De los del Partido Nacional. Ah, no, de los del bueno. Partido Nacional no. Pero después asados de amigos. Mira, sí. Mira, acá estoy con la militante. ¡No! ¡Vos, mi querido! Julio, pues están hablando de que se hace política y no que se van a mostrar fotos con militantes. Entre medio. Estoy choqueado. Entre medio. Deciden cosas. No, ¿cómo entre medio? Le ponen acá. Pero ni siquiera es prioridad. Entre medio. Parece no, que no Julio, va a ser. No, no Montecón. Va a ser este. Juicio. Primero hay un frío bárbaro, Mataviejo. Pero además, este. Esto, Montecón. Ese. Parece que quiere hacer un juicio. Yo no pienso pagar. Yo no tuve nada que ver. Bueno, Julio, si fuera un juicio al Estado. Le está haciendo un juicio al Estado, todo, pero yo bueno. No tuve nada que ver con la decisión. Que pague el que los que. Julio, pero usted no tiene nada que ver con un montón pero de que decisiones. Paguen pero eso. No quiere yo decir por qué que... voy a tener que pagar un juicio. Si yo mañana voy manejando borracho sí. Y me meto en una casa y rompo todo, lo pago yo, no lo va a pagar el Estado. Ahora, si alguien se mandó una macana con Montecón. Bueno, Julio. Que pague el que se mandó la macana. Pero yo no tengo. Yo. El Estado somos todos. Yo Julio. Ahora voy a ir. Usted es el Estado. Paso por fiscalía. Ese corte de manga. Y le digo, vos, andá, sigo dos cuadras para abajo, me meto en el puerto, digo, Montecón, vos. Yo no sé ni cuál es el lío acá. A mí me dan vuelta, no me sacan un peso. Julio, usted es periodista. Yo no tengo nada que ver con el lío. Mirá que yo no decí nada. Está bien, bueno. Yo voy a empezar a hacer eso porque. Al final. Bueno, pero ¿qué piensa que hubiera pasado con Philip Morris, por ejemplo, si ganaban el juicio? Yo no tengo nada que ver. Bueno, ya sé que no tiene nada que ver, pero son decisiones. Si fuera de él, de Tabaré Vázquez. Pues somos, que pague él. Somos todos el Estado. Los que le aplaudieron. Yo no tomé la decisión. No, usted no tomó la decisión. Hay que entrar a poner con vintenes propios las decisiones que se toman. Ahí cambia todo. Claro, poner los tuyos. Ah, es fácil. Con la. Ahora me entero que le debo plata a Montecón, capaz. ¿Cuándo le tengo que pagar? Yo no puedo. Bueno, hoy abrí y veo juicio a Montecón. Digo, qué esperanza. Escúchame, arrancó diciendo que capaz que debe años de vida. Sí. Ahora dice que le debe. Le debo a plata a Montecón, que no sé ni cuánto, ni dónde. Bueno, ni... pero. ¿Qué voy? ¿Al ámbito? Voy al ámbito. Ámbito. Y que perdón, ¿y qué pues le va a decir? No yo me gusta de ver. Vengo nada. A poner mi parte vengo por a ver Montecón. Lo de Montecón. Averigua ahí. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo ya le digo, mirá, yo. Dice que tiene 600 millones. A ver, en pesos, dividido 3 millones. Uh-huh. Ah,
Es un montón de plata, además. A ver. Sí, 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 sí. Dos. Me llevo una. Ajá. 600 millones. ¿Estás sacando la cuenta de cuánto le tiene que pagar a Montecón? 600 millones dividido 3 millones. O sea, me dice a mí cuánto debo. ¡$200! También. ¡Dólares! Porque además, uno, fin de mes. Fin de mes ni en pedo. Le ofrezco 100. Ahora voy al árbitro, le digo, decile a Montecón, llamalo. Dice que yo, Julio César, $100, taca, taca. Ahora. Y nos ahorramos abogado, todo. Ajá. Yo ya saldo. Porque yo debo. Claro, Julio, pero no es algo individual. Yo no sé si paso el fin de semana con estos fríos. Y yo no le voy a dejar a mi señora. Yo tampoco sé. La deuda a Montecón. Por un servicio que ni siquiera lo usó. No le dije ni una deuda porque entre que. No lo usé. Pobre, se va a embarullar. Es decir, le debemos plata. Y le entrega la casa a Montecón. ¿Cómo le entrega la casa a Montecón? Se va a la vía. No, de la vergüenza. ¿Cómo que debemos plata? Nos vamos a la vía y se van las dos. Con la hermana y. $100 es un montón de plata. Anda dulce, Julio, le dicen acá. Usted no ando dulce, pero yo no quiero cargar con esto a mi familia. Vendo al Falcon. Para pagar Montecón. Y bueno. ¿Qué desastre? Usted no lo usa. Sí, pero bueno, lo tenés por las dudas, por una emergencia. No, por si nunca quiere que ir a algún lado. No, nunca sabe cuándo va a haber gente armando relajo de vuelta. ¿A cuánto lo vende? Cuando vuelve la sedición. ¿Oye, no sé. Si no se lo puede dar a Lula, que se lo venda, vende muy bien. Lulos ahí. Hoy nos quiso vender una consola. ¿$100 gasta el Falcon en qué? En de nafta. ¿De acá hasta dónde voy? ¿Con $100? De acá $100 a mi sueño, ahí a la panadería. Aprenderlo. Lo sacás con eso. Con eso lo sacás del garaje. Es dragón. Es un auto dragón. Ajá. Mirá. Va a arbitrar un organismo internacional. 600 millones. Taca, taca. Uh-huh. Pide Montecón. ¿Y los belgas? ¿Esto es por los belgas? Bueno. Que pongan la mitad. Es por la concesión a Catonassi. Julio, pero no se ponga mal. No, me mató. Está bien, pero no es que le va a llegar una. No es que le va a llegar una factura a su casa de cuánto tiene que pagar usted. No funciona así el sistema. ¿Con la UTA viene esto? No. No viene con la UTA. El crédito automático le puedo poner. La factura. Ya hoy ya digo que no se prende, mirá. Uh-huh. ¿Quiere hablar? Que le demos a Montecón, ¿no? ¿Quiere hablar con la directiva de la radio a ver si le pueden hacer un? No, con que con la plata de los Milo. De ninguna manera. En esos 3 millones que saca usted la cuenta, Julio, le avisan que hay incluido niños y que hay que pagar por eso. No se hace dividido 3 millones porque los niños no. Los niños. ¡Ah! Wow. Plata. Ahora me tengo que hacer cargo de los hijos de otro. Qué bueno. Sí, no, si decidiste preñarte, págalo vos. Yo no te voy a pagar el preñe. Lo que falta, yo tengo que pagar la monta. ¿Cómo pagar el preñe, Julio? ¿Cómo la monta, pagar la por monta? Favor. No, yo no puedo. Yo pago lo mío. No, vámonos. Porque si me decís. No, bueno, yo llevé al macho y me quedo trabajo de la mitad menos uno de cachorro y los podía vender, pero no, yo no tuve nada que ver. Fue cosa de ellos. Julio, fui a la escuela Bélgica, ¿tengo algún descuento por eso? No creo, capaz que tenés que pagar más. Qué esto. Y pensá, Flores, que no tienen ni puerto. Porque nosotros lo vemos el puerto, por lo menos. Pero los de Flores. Julio, pero. Los de Flores están pero pagando. No sea tremendista. Están pagando por una. Por una entelequia. Acá le pregunto. Por una idea. Por su hijo, Julio César, hablando de hijos. Y no, se lo paga él. Pero. Están pagando por algo. Abstracto. Abstracto. Sí. Ah, el puerto para los habitantes de Flores es un concepto abstracto. Pero no lo ve, yo lo veo, entonces sé lo que estoy pagando. Pero ellos van a decir, vos, sáquenlo el puerto. Y con razón. Ajá. Respire hondo, Julio César, porque siento que hoy, la verdad, se ha hecho mucha mala sangre. Sí. Julio, ¿a cuántos ANCAPSES equivale este juicio? Le preguntan por acá. ¿A cuántos Santeles Arena? Son 3 Santeles Arena. ¡No! 6. ¿Sabes lo que es 6 Santeles Arena?
podríamos haber puesto uno arriba del otro. Espectacular. Sí. Una torre. Abajo Gemma Roda y Yankee, después Benserra. Un partito voleibol. Y en el último piso, yo qué sé, una comic, Montevideo Comics. A la vez, todo a la vez funcionando. Impresionante. Qué lástima, no se pudo hacer. Mira todo lo que podríamos haber hecho. Ancax. Lo que ha hecho Sandic. Julio, $100 son el ahorro. ¿Cómo lo que ha hecho Sandic? Lo que ha hecho Sandic. ¿Y qué tiene que ver Sandic con esto? Vamos. ¿Con el puerto? ¿Por qué tiene que ver Sendic con el puerto? Es sendiquista. No, pero no es que sea sendiquista, deje de ser sendiquista. Se ve que se peleó con la hija del Boca y ahora es sendiquista. Muy bien. Vengo el lunes. Váyase. Vengo el lunes. Yo creo que el frío este me mata. Pero no, si no me mata. Vamos a pensar que no. Las chances abríguese. Que me mate son altas. Bueno. Pero bueno, está. Un saludo a su señora y que tengan un lindo fin de semana, Julio César. Presentó Movistar.